Amén, hermanos. Buenos días. Los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para esta mañana, amados hermanos, para nuestro devocional, les traigo la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 23 y 24. Amén. Vamos a ver qué cosa nos dice Dios el día de hoy. Respondiendo Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, para que sea Dios hablando esta mañana. Gracias, amado Dios, Señor, por tu bendita palabra. Te pido, amado Dios, que seas tú hablando en esta mañana y que no sea yo señor las palabras humanas la palabra del ser humano no cambian no edifican no transforman la vida si no eres tú padre eres tú amado dios eres tú señor quien cambia la vida del ser humano eres tú quien convence de pecado justicia y juicio a través de tu espíritu santo eres tú quien hace cosas maravillosas en la vida del ser humano yo solamente, Padre, el día de hoy seré un instrumento tuyo por la cual pueda compartir tu palabra, hablar de ti, de tu verdad, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado, para que podamos ver todos nosotros lo maravilloso que tú eres, Padre. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amados hermanos. ¿Qué nos quiere hablar Dios en esta mañana como bien acabamos de lecturar la palabra de Dios nos habla acerca de guardar su palabra acerca de cumplir los mandamientos que Dios nos ha designado a todos nosotros pero cuál es la clave o cuál es el secreto para que nosotros podamos cumplir su palabra aquí lo dice es el amar dice el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dice, y el que no me ama no guarda mis palabras. Entonces, el secreto que nos deja aquí nuestro amado Dios es, la única manera de poder cumplir su palabra es cumpliendo el primer mandamiento con promesa que Dios nos ha dejado a todos. ¿Cuál es? Amando a Dios con toda nuestra mente, corazón, con todo nuestro ser. Entonces, cuando tú amas a alguien, siempre vas a buscar la manera de cómo agradarle a esa persona, ¿verdad? Entonces, en este caso, si nosotros amamos a Dios, vamos a buscar todos los medios necesarios para poder agradarle. Entonces, si una de las formas para agradar a Dios es cumplir su palabra, entonces nosotros no vamos a esforzar por cumplirla, ¿verdad? No siempre nos va a resultar sencillo o fácil poder cumplir su palabra. Muchas veces a nosotros nos cuesta, porque dentro de cumplir su palabra hay muchas cosas que a nosotros nos cuesta cumplir. Por ejemplo, el amar a tus enemigos no siempre es sencillo. Esa persona que tanto daño te hizo, no es fácil llegar uno a perdonar y llegar a amarlo, como Dios quiere que nosotros seamos, no guardar rencor, no tener no juzgar, no criticar entre tantas cosas. Entonces, hay algunas cosas con respecto a la palabra de Dios que nos resulta muchas veces difícil, pero por amor a Dios nosotros podemos cumplir todo aquello, ¿verdad? Uno cuando ama, uno cuando está enamorado, Está dispuesto a todo. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que volver al primer amor. Ese amor sincero, ese amor puro, ese amor que estaba dispuesto a dar todo con tal de que esa persona sea feliz. ¿Verdad? De igual manera es Dios con nosotros. Dios lo dio todo. Dio a su Hijo unigénito sin culpa alguna lo dio por amor a nosotros. Su palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, o sea, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, por amor a nosotros, Dios mandó a su Hijo. Entonces Jesús también por amor a nosotros soportó todo lo que tuvo que soportar aquí en estando en el mundo, como todo comprendemos. Entonces nosotros por amor, ¿qué es lo que estamos dispuestos a hacer por Dios? Hazte esta pregunta ahora mismo. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer por Dios? ¿Estás dispuesto a renunciar al mundo por agradar a Dios? ¿Estás dispuesto a dejar esos placeres que el mundo te da por agradar a Dios? ¿Estás dispuesto a, dejar, a dejarte moldear por Dios? ¿Estás dispuesto de que Dios te rompa en mil pedazos y te vuelva a ser? Así tengas que llorar y sufrir por ese cambio. ¿Estás dispuesto a eso? Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos barros en sus manos. De Dios, él nos va a moldear conforme él quiere. Él es nuestro alfarero y muchas veces, amados hermanos, cuando Dios moldea, duele, porque muchas veces nosotros, como seres humanos, no nos gusta someternos a alguien, no nos gusta, eh, por así decirlo, hacer caso cuando nos mandan a hacer algo. ¿Verdad? Muchas veces hay rebeldía en nosotros, pero ¿saben algo? Lo mejor que uno puede hacer es vivir conforme a los mandamientos de Dios. Créeme, amado hermano, que si tú llevas tu vida conforme a la palabra de Dios, te asegura una vida de prosperidad una vida llena de bendición una vida aunque tengas problemas enfermedades o necesidades nada te va a preocupar ni afanar ni a entristecer porque vas a vivir confiado en Dios tu esperanza va a ser Dios y muy aparte de ello que Dios tiene tantas promesas para nosotros entonces ¿de qué me voy a preocupar si la palabra de Dios dice que si yo estoy con Dios, ¿quién contra mí? Aunque se levante el mismo diablo o se levante todos sus secuaces del mismo diablo, ¿qué van a hacer conmigo si yo estoy con Dios? No van a poder hacerme nada, pero nosotros tenemos que creer. Porque su palabra dice, para el que cree todo lo es posible. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, si nosotros queremos experimentar cosas maravillosas, tenemos que creer. Y para poder creer en el Dios que nosotros servimos, tenemos que conocerlo. Y cuando lo conocemos, lo vamos a llegar a amar. Porque vas a descubrir ese Dios maravilloso, extraordinario, que hace maravillas en la vida del ser humano, que es tan bueno, que es tan misericordioso, que tiene tanto amor para darte, que vas a vivir enamorada, enamorado de Él. Y su palabra de Dios dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces, es necesario que nosotros tengamos fe para agradar a Dios. Amén. Así que te comparto esta palabra, amado hermano, para poder reflexionar. La única forma, la única manera de poder cumplir su palabra, uno es amando a Dios. Y otro es la perseverancia. Recuerden esto. El que persevera hasta el final, ese será salvo. Eso dice su palabra. Amén. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por tu bendita palabra. El día de hoy, amado Padre, hemos comprendido que todo aquel que te sepa amar, que te ha conocido, que ha experimentado cosas maravillosas a tu lado, va a ser esa persona quien cumpla tu palabra. Y al cumplir tu palabra, Señor, Vamos a tener paz, tranquilidad, prosperidad, bendiciones y aunque pasemos por problemas o situaciones difíciles, no nos vamos a afanar ni preocupar más de lo sencillo, no nos vamos a estresar ni nada. Vamos a vivir confiados en ti porque contigo está nuestra esperanza, porque tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en el tiempo de la tribulación. Gracias, mi Dios, por ser tan bueno con nosotros. Gracias. Sigue ayudándonos, sigue moldeándonos, sigue animando a cada uno de mis hermanos, sigue fortaleciendo la vida espiritual y la fe de cada uno de mis hermanos, amado Dios. Te pido, Señor, que ellos puedan experimentar tu gloria. Muéstrale, Señor, tu gloria y tu poder a cada uno de nosotros, a esa persona que duda de ti, a esa persona que está se está llenando de incredulidad, hazle sentir, Padre, tu gloria. Gracias, mi Dios. Toda la gloria y toda la honra siempre será para ti. Bendito sea tu nombre, amado Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano. Que tengas un excelente día. Y recuerda que la paz de Dios vaya con nosotros. Bendiciones.